Fácil é o fútbol cando hai talento como na segunda metade. Bueno, el talento hoy, por supuesto que se ha visto en muchas ocasiones, efectivamente, de forma especial en la segunda mitad. Pero hoy lo que hay que celebrar, yo creo que es un triunfo muy importante, que no solo supone 3 puntos, sino que supone también ganarle el gol a derecha particular al Racing y estar en una posición que, bueno, que ahora mismo pues puedes empezar, como muchas veces soñábamos, incluso de mirar un poquito más tranquilos y un poquito más para arriba, ¿no? Era un partido dificilísimo porque el Racing también se jugaba la vida y de esos va a haber muchos en este final de la segunda vuelta. Por eso el hecho de ver al equipo tan metido y celebrar una fiesta, como la verdad ha sido, ¿no? El partido, quizá uno de los días que yo he visto que la gente lo pasaba mejor y que además era muchísima gente, ¿no? Estamos hablando probablemente de una cifra superior a los 30.000 espectadores, cosa que no es fácil encontrar en una ciudad como es la nuestra, pequeña, ¿no? Partamos un poco de la base, por ejemplo, que el campo del Racing tiene 24.000 o 23.000 espectadores, el campo del Racing, ¿no? Y es una ciudad pues de un corte muy parecido a la nuestra. Por eso hay que felicitar a todos, porque yo creo que llevaron también un poco en volandas al equipo, sobre todo en la segunda parte. El equipo se sintió cómodo, se tranquilizó también con el gol de Chisco, pero yo creo que también se encontró que estaba jugando verdaderamente en casa, con todo a favor, con toda la ilusión del mundo y con todos la cantidad enorme que había de seguidores que, bueno, que hoy disfrutaban quizá como pocas veces. Y porque eso nos da cuenta, la verdad, de lo que significa el deportivo para la ciudad, para la provincia y para Galicia, ¿no? Porque hoy también había muchísimos niños también, no solamente de la provincia, sino también del resto de Galicia, porque el deportivo tira muchísimo y sobre todo se nota más cuando parece que pueda haber peligro en Altavís, ¿no? Y cuando se produce esa situación, pues la verdad es que todo el mundo responde a una y eso hay que agradecerse. Bueno, ya no digamos nada, que claro, eso también necesita también la CLA, ¿no? Necesita el que tira del aficionado en general. En este caso, tradicionalmente, lo son los Riazor Blues. Hoy también, como el Día de las Peñas, se sumaron muchísimos. Bueno, pues ya no digamos nada, pues el tema de Buño, el tema de todas y cada una de las peñas que estuvieron hoy aquí. Por eso, el agradecerles a todos el esfuerzo, el cariño y bueno, y brindarles este triunfo, que simplemente es un paso más, porque no es nada más un paso, pero un paso importante y un paso que, a la vista de los resultados que se están produciendo en todos los campos, pues cada vez es más necesario y estar cuanto antes un poquito tranquilo y no tener que esperar a los últimos momentos. El próximo partido, que es el Día de Galicia, ¿no? Porque fue de la provincia, el próximo Día de Galicia, ¿no? El Día de la Madre. El Día de la Madre. Ah, sí, exactamente. El Día de la Madre. Justo que coincide el partido con el... El Día de la Madre, el Día de la Mujer, el Día de todos, ¿no? Que al fin y al cabo todos dependemos de ellas, ¿no? Madres, abuelas, hermanas, hijas, de todo. Había una pancarta que decía hoy: Lendoiro, si ganamos a los santanderinos, te regalábamos unos langostinos. Tome nota usted. Rima bien. Si le gusta. Rima bien. Hay una pregunta, presidente, que yo quiero hacer, que no sé si le gustará, obviamente. Hoy salía en un diario local que parece ser que peligra el puesto de Ernesto Bello. ¿Hay algún problema con Ernesto o algo? Bueno, no, yo le pregunto. Le pregunto. Bueno, ¿sabéis lo que representa? No, por eso. Pero que... no podemos hablar, ¿eh? Yo no sé ni quién lo dice, ¿eh? O sea, bueno, partamos de esa base, pero desde luego el que lo dice no tiene ni la más remota idea, por no decir otra cosa, que quedaría mejor, pero que suena peor, ¿no? Y una pregunta, que el otro día faltó en la Xuntanza. A ver, Rubén Pérez, si el Atlético de Madrid lo quiere repescar o... Rubén Pérez tiene un contrato con nosotros por 2 años, punto. ¿Pero negociable punto, o marcado? Punto. Tiene un año más de contrato con nosotros. Sí. Cualquier negociación tiene que ser con nosotros. Y hoy que no está hay... de buenas, Miguel de las Cuevas, que no... Que bueno, no vamos, es... vamos a celebrarlo, que hoy tenemos bastante, bueno, para, vez, no bastante para celebrar. Hoy también. Un gol, Miguel de las Cuevas. Un gol hoy. Vale, hasta luego. Adiós.